La nicaragüense Janice Palacios, Miss Universo 2023, aseguró a medios de comunicación internacionales que hay preparativos para volver a Nicaragua, aunque no ofreció detalles. Estamos en preparativos para llegar a hermoso país. Ustedes se imaginan, siempre tenemos una agenda apretadísima y tenemos muchos compromisos, entonces se está dejando su espacio para poder compartir con la comunidad nicaragüense en el pueblo y hermosa patria. En mayo pasado, la dueña de la franquicia Miss Universo, Anja Krajutatip, dijo en sus redes sociales que la reina de belleza nicaragüense había sido exiliada indefinidamente de su país. Sin embargo, el 1 de julio de 2024, Palacios negó estar exiliada y dijo que volvería a Nicaragua para celebrar su corona. Bueno, quiero informarte que no estoy exiliada. Quiero informarles a todos los medios acá que no estoy exiliada. Las puertas de mi país están abiertas para ir a celebrar con todos los nicaragüenses. Las declaraciones de Palacios contradicen lo antes dicho por la dueña de la franquicia de Miss Universo, quien en una publicación a propósito del Día de la Madre en Estados Unidos se refirió a Janice Palacios como exiliada, que nunca se rindió con el mal hecho, irrespetuoso y cruel intención de cualquier autoritario. Aunque horas después, Krajutatip editó su publicación omitiendo esa parte. El triunfo de Janice Palacios como Miss Universo 2023 en noviembre pasado generó un estallido de alegría en el país, que motivó a los ciudadanos a salir a las calles a celebrar con banderas azul y blanco a pesar del estado policial. La dictadura criminalizó la celebración, así como a la entonces directora del certamen Miss Nicaragua, Karen Celeberti, a quien desterró junto a su familia. Celeberti fue contratada por la empresa de Miss Universo en México. Janice Palacios nunca se refirió a lo sucedido. Dos muralistas y un TikToker nicaragüense también fueron criminalizados por sumarse a la celebración del triunfo de Palacios y permanecen bajo prisión. Palacios es la primera nicaragüense y centroamericana que gana Miss Universo y también la primera en la historia del certamen que más tiempo ha demorado para volver a su país tras el triunfo.